parece que el saber bibliotecológico en Argentina tiene tantos afluentes, como todos los saberes, que digamos, lo que en una visión estrecha de un saber se percibe como la incomodidad frente al foráneo, frente al entrometido, en realidad la lógica de los saberes es la necesidad del foráneo, la necesidad de otras miradas que provienen de los que no poseen ese saber, pero sienten la curiosidad de poseerlo. Ese tránsito hacia un saber es el saber mismo, de modo tal que no podemos permitirnos en ningún saber imaginar que ya tiene sus fronteras cerradas, ¿no? Y con el momento que se constituye la profesionalización, con la colegiación y el sistema universitario que la respalda, el sistema profesional que deviene en consecuencia de él, el saber ya estaría en condiciones de funcionar adecuadamente como tal saber. A veces es lo contrario. A veces el saber funciona como un conjunto de estipulaciones y reglas que no se sostienen en cuestiones más jurídicas que de conocimiento, que sucede, que suele suceder más en las fronteras que en el centro del sistema, el saber. Así se forma la bibliotecología en la Argentina, me parece. Y creo suponer que la historia de la Biblioteca Nacional, antes llamada Biblioteca Pública, es un capítulo fundamental de la formación del saber bibliotecológico en la Argentina. No ha sido enteramente estudiado, tenemos muchas contribuciones, la de Alejandro Parada es la última, no es parco el saber bibliotecológico en la Argentina, muchas publicaciones, pero me parece que en los últimos tiempos un libro orgánico sobre el tema como el de Alejandro Parada, que apenas le reprocho que se base en un muy pequeño periodo, pero fue un intenso periodo de la creación de la biblioteca pública. ¿Cómo se crea algo, una biblioteca? Bueno, la biblioteca es esfuerzo, quizás como cualquier creación, un conjunto de esfuerzos aislados, es la consecuencia de un conjunto de afluentes que nunca parecen tener un centro único. Y en el caso de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, ¿qué saber bibliotecológico había? Saber no profesional, del que tiene libros en su casa y titubeantemente los cataloga. Podríamos optar por imaginar que ese no es la fuente del saber bibliotecológico. Yo prefiero imaginar que sí, que el que tiene una modesta biblioteca en su casa y se devana para saber cómo lo puede catalogar, con qué sistema primitivo, con qué receta de cocina no especializada puede hacerlo, ya es el comienzo de una bibliotecología. Es un pensar sobre el orden de los libros. Quizás la relación, la ecuación entre catalogar libros y leer libros, no tenemos que aceptar que crecientemente se distancie y se abre una brecha a veces imposible de suturar entre la acción del bibliotecario, técnica y específica, y su condición de lector. ¿No? Muchas veces hasta se defiende la idea que el bibliotecario puede no ser un eminente lector, sino que, por el contrario, si no lo fuera, hasta puede cumplir con mejor disposición su tarea. Esto no me parece ser así. Sin embargo, la realidad que hay que señalar en la Biblioteca Nacional está siendo así. La distancia entre la lectura y la operación bibliotecaria específica es cada vez mayor. No sé qué consecuencias podrá traer en el futuro sobre las profesiones, la bibliotecaria y la de cualquier otra profesión, ¿no? Eso me parece que es importante señalarlo al comienzo, porque la formación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires viene de las bibliotecas privadas que atraviesan de una forma muy imprecisa y casi sin percibirlo el umbral. Acá repito el libro de Alejandro Parada, por eso igual tiene que dar la próxima charla para corregir los errores de mi lectura de su libro. Son los propietarios de las escasas bibliotecas de Buenos Aires, que no es una ciudad sin biblioteca. La Buenos Aires del fin del siglo XVIII es una ciudad con bibliotecas de las personas que poseen un saber clásico. Es Preti Pulido, que es una biblioteca que ha estudiado, creo que es una investigación específica de Alejandro, ¿no? De modo tal que él encuentra una biblioteca circulante prácticamente a fines del siglo XVIII en Buenos Aires. Y ese es el germen de la biblioteca pública, que tendrá otros afluentes. En 1812 hay un periódico de Vieites, que Vieites es un lector importante. Es un lector y un escritor, discípulo de Adam Smith. Su libro, La riqueza de las naciones, se conserva en la Biblioteca Nacional con su firma. Ese es un indicio sólido que alguien lee el libro, hay un subrayado, está su nombre puesto con
una caligrafía de la época llena de oropeles, de barroquismos, interesantísimos, que sello de, ante la inexistencia de otra forma que marque la identidad personal sobre los libros, el libris es la firma trabajada artísticamente. El Semanario de Agricultura y Comercio ensaya un librecambismo en la Argentina. El Correo de Comercio de Belgrano es un diario más mercantil, es la verdadera Gaceta Mercantil, pero no tiene gracia políticamente. Y la Gaceta de Moreno, escrita en gran medida por Moreno, con artículos anónimos de su pluma inconfundible, que es exaltada, llena de soluciones originales y arabescos, que hoy, en aquel momento no eran fáciles de conseguir también. Es un escritor interesante, Moreno. Ahí primero se funda la Gaceta, después se funda la Biblioteca Nacional con un artículo en la Gaceta, de modo que la Biblioteca Nacional, con otro nombre, eso introduce un problema, porque si las cosas tienen distinto nombre, ¿son la misma cosa o son cosas diferentes? Si las cosas tienen distintos edificios, ¿son cosas diferentes o se mantiene una continuidad? ¿Cuál es la continuidad de la Biblioteca Nacional? Lo revolucionario de la biblioteca es que ocurre tiempo tormentoso de esos años revolucionarios, difusos, pero el artículo de educación es un artículo de enorme significación, que yo lo pondría después de la biblioteca del señor Pulido, que origina la idea de que el libro es un instituto de lo público, es un objeto público, y no es fácil pensar eso. Para el lector de gabinete que hereda la lectura medieval, que hereda el copista medieval, que hereda la ergástula, la celda donde se lee y donde el libro de algún modo acrecienta la idea de que hay una iluminación personal. Aún la tenemos con la idea de la lectura silenciosa, que tantos notaron que es una revolución después de la lectura en voz alta. El apagar la voz ante la lectura supone la creación de un espacio íntimo que el romanticismo acentúa y que para siempre queda ligado a nuestras vidas personales en cuanto a lectores que saben que el libro es un objeto público, pero que hay momentos intransferibles de lectura, que es la lectura personal. Bueno, la Biblioteca Pública de Buenos Aires toma libros a través de actos de exacción, de bandos revolucionarios, y su carácter revolucionario proviene en gran medida del bando que firman Moreno y Saavedra, propiando los libros jesuíticos de la biblioteca del padre Orellana, que es el único de los conspiradores de Córdoba que se salva del fusilamiento. Eso va atado a la orden de fusilamiento de Liniers. Y esos libros, después de un largo trayecto, que es conocido, hay una crónica del trayecto de esos libros jesuíticos, vienen a la biblioteca pública, son parte de su acervo hasta que el pasaje del gobierno de Menem a de la Rúa fueron devueltos a la Universidad de Córdoba por una polémica que está en todas las bibliotecas. Las bibliotecas en general se forman, con, en un caso más extremo, con saqueos, en un caso menos extremo, por compras, donaciones, adquisiciones de todo tipo. Pero el arco de la llegada del libro a las bibliotecas es un arco que va desde la guerra y la violencia hasta el acto civil de una donación o una compra. Eso sigue siendo así, basta pensar en el desmantelamiento de la biblioteca de Irak, por decir de los tantos que hay. Pero volviendo al artículo de educación de Moreno, ese es el acta ese es una especie de decreto. Moreno escribe decretos que no tienen la forma del decreto. Uno solo tiene forma de decreto, es el decreto de supresión de honores, que tiene articulado y disposiciones. Pero el decreto de fundación de la Biblioteca Nacional es una especie de ensayo de características inusuales, que no es fácil entender hoy, porque es parte del saber clásico que hay en Buenos Aires, con citas tomadas de la lectura de un abogado, de un joven abogado que lee las lecturas eclesiásticas, que lee en latín, o que intenta sus latinazgos, y que tiene a su disposición la cultura de la antigüedad, helénica, romana, egipcia. Y así la formación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, en primer lugar, aparece asociada a la necesidad de contraponer un acto civil contrapuesto a la guerra. Hay guerra, bueno, construimos una institución antagónica a la guerra, ¿no? Pero al mismo tiempo se construye con un depósito momentáneo de libros en el lugar donde está el actual Colegio de Buenos Aires, en ese momento el Colegio Real de San Carlos. Será demolido y tiene una construcción más, creo, hasta que en 1870 comienza la construcción del colegio original.
Ahí se depositan los libros, otros estaban en el obispado, que creo que pues, la actual catedral es un poquito posterior al momento que estamos hablando, que tuvo muchas refacciones. Y son los soldados de Saavedra, de Patricio, que trasladan los libros al Tribunal de Cuentas de las Temporalidades, que eran las. El Tribunal de Cuentas y las Temporalidades, que eran las oficinas que regulaban los edificios que habían pertenecido a los jesuitas y que habían sido expropiados por Carlos III, ¿no? Que también las monarquías expropiaban, ¿no? Los jesuitas siempre tuvieron, por su fama de ser un Estado dentro del Estado, una fortuna dispar con las monarquías. En el caso de Carlos III, puso a los jesuitas, las temporalidades son organizaciones del Estado, en este caso los Borbones, destinadas a contener, mantener y, supongo yo, redistribuir con ganancia para el Estado los bienes de los jesuitas. Esa es la primera localización de la Biblioteca Nacional, y ahí van a parar los libros trasladados por los soldados, como también son los soldados del mismo regimiento, el Regimiento 1 de Infantería Motorizada Patricio, los que trasladan en los años 90 los libros a la calle México, de modo que es muy difícil desligarse de esa relación, ¿no? Porque ¿quién traslada a la biblioteca? ¿Cuál es el cuerpo de oficiales públicos, de trabajadores de institución pública o empleados del Estado que traslade 1 millón de libros, 3 millones de piezas? ¿Cómo se traslada eso, ¿no? Se precisa una especie de mano de obra igual a la que permite la construcción de las pirámides, una mano de obra minuciosa, repetitiva, reiterada y casi odiosa, casi una mano de obra esclava. Y de modo que la biblioteca se abre con traslado del libro mano militar y casi cierra un capítulo de su historia con este mismo traslado. Y sacando esa acción, digo, ese saqueo, podemos decirlo de una manera más brusca, del libro, que se hace precisamente pensando en que es el bando revolucionario lo designa como propiedad enemiga. Hoy nadie saquearía libros que no sean de notoria antigüedad. La biblioteca de Irak fue saqueada, pero más fue saqueado el archivo y el museo arqueológico de Irak, cuyas piezas siguen apareciendo en Estados Unidos por el enorme valor en el mercado clandestino de esas piezas. Los libros tienen valor, pero menos que piezas de arqueología milenaria. Pero había muchos rollos, muchos papiros, en fin, no sé, muchas tablas con inscripciones de sumerias, no, que eso debería ser muy valioso también, y parcialmente fue incendiada. Bueno, hay aquí un tema, el fuego y los libros, ¿no? Es un tema que aparece en el artículo de Educación de Moreno. Se llama Educación porque su fundamento es que hay tiempos de guerra, por lo tanto, cierran los colegios son cuarteles. Entonces hay algo que no debe ser un colegio destinado a ser cuartel. Describe bien la guerra Moreno, y el único colegio importante que había, sacando Chuquisaca, que era la universidad donde iban todos, que era como ir a estudiar a París, pero al lado contrario, era el Real Colegio de San Carlos. Ese lugar es un cuartel en ese momento, de modo tal que crea otro lugar, ahí enfrente casi, sí, la misma 50 metros de distancia, la biblioteca se crea como un lugar donde el escritor del artículo, que no está firmado, por otro lado, de ahí las dudas si lo escribió Moreno o no, dice: en tiempo de guerra las musas se refugian no sabemos dónde, hay que atraer a las musas que hagan su tarea en lugares protegidos de la guerra. Lugares de ilustración, lugares de educación y lugares que son como protocolegios, de modo que el ideal bibliotecario de Moreno, eso es lo que encuentro, que ahí hay un primer ideal bibliotecario importante, es un ideal educativo que no abandona las tareas pedagógicas, porque en la biblioteca piensa que hay un primer germen de la educación que lo compone el lector, que es una especie de autoeducado, ¿no? Ir a leer a la biblioteca sin plan de estudio, sin régimen sistemático de lectura, igual es algo que en tiempos de revolución se acepta como un proyecto educativo hasta que se reconstruyan los colegios, ¿no? Que la relación colegio-biblioteca está muy vivamente trazada en el primer escrito importante sobre bibliotecas que hay en la Argentina, que es el escrito de Moreno. Es decir, habrá bibliotecas que la crea una junta que está en guerra, porque los colegios están ocupados por la guerra, y finalmente las bibliotecas son lugares de espera a que la guerra en su cesar dé lugar nuevamente a los colegios, como en una trama circular, ¿no? Pero Moreno dice más. Moreno es un ilustrado, un personaje que escribe párrafos importantes en términos de la ilustración.
La ilustración a veces aparece con ropajes despóticos. En la tradición política argentina, los ilustrados, la ilustración, por parte de quienes se sienten ilustrados, se construye el ideal de que los tiempos son vertiginosos, hay que cortar los tiempos y el saber popular paga el fuerte precio de no acompañar debidamente la ilustración. Las tradiciones no ilustradas, más populistas, digamos, generalmente acusan a la ilustración de tener a su disposición una serie de pensamientos a veces un tanto despóticos en nombre de la educación popular que tendría que, que desarrollarse con estipulaciones muy estrictas, como una tarea político-militar casi, ¿no? Moreno es ese tipo de ilustrado, digamos, y le destina a la biblioteca el lugar de una ilustración radical. Es decir, la ilustración genera el único orden ciudadano aceptable. Y hay una culpabilidad en no aceptar los cánones de la ilustración. Y de la ilustración surge la legitimidad, digamos, del gobierno. El hombre ilustrado, se podrá decir que si es condescendiente, está a la espera de que el vulgo, como se decía en la época, la población ilustrada pueda en algún momento acceder a un nivel superior de ilustración. Para eso está la biblioteca y están los colegios. Pero mientras no lo hace, paga, digamos así, el precio de tener un nivel inferior en la estratificación del saber, de modo tal que pierde los derechos a participar en la vida de la organización social, ¿no? Bueno, ahí el elemento del fuego es importante porque Moreno toma el ejemplo del incendio de la Biblioteca de Alejandría, es un episodio supuestamente real, pero que forma parte de la mitología de la antigüedad. La Biblioteca de Alejandría es una biblioteca donde se cruzan todas las culturas orientales y occidentales. Es una gran biblioteca de manuscritos griegos, árabes, latinos, ¿no? Es un cruce de culturas muy importante y sin duda es el gran mito bibliotecario que perdura hasta hoy, al punto tal que la construcción de la biblioteca de Alejandría hoy en términos de absoluta modernidad sea la biblioteca más moderna del mundo, y dicen, no la conozco, pero al mismo tiempo apela al mito de todos los cruces posibles, de todos los saberes posibles, y por lo tanto la respuesta a la idea de que se incendian los libros, se incendian las catedrales, el fuego aparece como un elemento amenazador. Las bibliotecas tienen cursos sobre el fuego, como toda institución grande, pero en las bibliotecas hay pactos internacionales sobre el tema del fuego, eso lo ha aprendido la Biblioteca Nacional, hay desarrollados muchos saberes sobre el tema. Bueno, Moreno dice, si no cumple la tarea de ilustración, es preferible que esta biblioteca se incendie como la Biblioteca Alejandría, ¿no? Los morenistas, que se dividen en los morenistas, que han recrudecido a propósito del centenario, el bicentenario, los más moderados, por supuesto, ven el Moreno público, los menos moderados lo atribuyen al plan de operaciones, que es efectivamente un plan sanguinario, interesante en muchos sentidos, porque amplía la presencia del Estado en la sociedad a la manera moderna, pero también es un plan sanguinario. La escritura de Moreno no es la que sostiene el plan, es una escritura de otra persona que se sabe quién es, que es un operador de las cancillerías de la época, de los Braganza, además es un espía, entonces hay muchas posibilidades que no sea de Moreno. Si lo fuera, aparece un Moreno a la altura de lo que los morenistas jacobinos, incluso hoy, pretenden ver como el inicio de una revolución fuerte. Si es el del decreto de supresión de honores, es fuerte también, pero opera solo en el campo simbólico. Pero un artículo de su autoría, pues, de Moreno lo que más sabemos es por su hermano Manuel, que escribe la biografía un año después, apenas. Es la única fuente segura que hay para ver la autoría de Moreno respecto a la creación de la biblioteca, ¿no? Pero hay formas de su prosa que es inconfundible, es una prosa que es saltada. La primera frase es una frase que en esa época solo podía escribir Moreno. Si uno lo compara con la escritura de Belgrano, Belgrano es un economista, es una prosa más oscura, más chata, digamos, ¿no? Más oscura, más diáfana. El Correo del Comercio es un boletín comercial de los barcos que llegan a Buenos Aires. En mayo de 1810 todavía noticia, el Correo del Comercio de Belgrano no tiene ninguna noticia de la Revolución, tiene noticia del intercambio de yerba que hay en el puerto de Buenos Aires. En cambio, la Gaceta es el
diario fogoso, porque no está asociado al fuego en la mitología patria, ¿no? Por la frase de Savera, por la supuesta autoría de Plano de Operaciones. Y porque de algún modo aparece el fuego en muchas de sus metáforas. Dice, es preferible que esta biblioteca se queme como la biblioteca, que caliente los hornos públicos antes de no cumplir su misión ilustradora. Entonces, si aceptamos que el artículo de educación, con un título tan diáfano, tan aceptable, tan transparente y benevolente, contiene un artículo temible, estamos ante un dilema interesante de la bibliotecología argentina. Creo que los bibliotecarios no lo han tratado, por eso vengo de otras fronteras trayendo este problema. Es decir, la bibliotecología no es un saber ausente en su historia, en la historia argentina, de lo que son las sociedades convulsionadas. Y el escritor de este tramo tan interesante de la doctrina bibliotecológica es alguien que escribe una frase de irresponsable. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede pasar por encima de los sistemas de detección de fuego? Un joven irresponsable, alguien que no mide sus palabras, está escrito en la Gaceta. Por un error algunos le atribuyen a Belgrano, no es de Belgrano, es escrito en una página web que repetida en infinidad de páginas dicen que está firmado Veritas. No es así, no está firmado por nadie. Quien firma Veritas, de los tantos seudónimos que hay en Argentina, Veritas es muy... consulté al especialista Mario Teller de la Argentina. Mucha gente asumió el Veritas porque es nada más fácil que uno creyéndose poseedor de la verdad firmar como Veritas. Ese es el hermano de Moreno, Manuel, que fue director de la Biblioteca Nacional 10 años después y que escribe con ese artículo, o sea, yo digo la verdad, sería Veritas, en el diario Argos, ante la muerte de Chorrarín, que fue el primer bibliotecario de la Biblioteca Nacional, con 10 años de primer bibliotecario y de director, ya fue el primer director. A Moreno se le confiere el título de fundador, que se lo confiere él mismo en ese escrito. A la muerte de Chorrarín, en la Recoleta aparece la lápida fundador de la Biblioteca Nacional, ¿no? Ese es el inicio de una larguísima polémica sobre quién fundó la Biblioteca Nacional. Si un joven letrado en las vecindades del jacobinismo, como Moreno, o un sacerdote patriótico, como fue Chorrarín, que era un sacerdote de los que se sumaban al campo de la transformación política argentina, ¿no? De modo tal que tenemos en ese mismo diario Argos un artículo interesante que señala muy prematuramente, muy primerizamente, la polémica que estallará en los años 30 respecto a quién fundó la Biblioteca Nacional Argentina, discusión que larvadamente existe hasta hoy en la Biblioteca Nacional de la Argentina. Es increíble lo que se encuentra en cualquier diario, porque los diarios son infinitos, basta saber que hoy como lectores de diarios, quizás seamos los últimos lectores de diarios de papel, no de esta generación, no alcanzamos a leer todos los diarios inventaron las secciones para desesperación del lector. También ocurre con los diarios antiguos, de modo que los enfoques originales de los investigadores pueden tomar muchos temas que aún están vacantes para la investigación. Y el Argos, un artículo que podría ser anodino, de Aguirre y Tejeda, que es un personaje vinculado, según Parada, a la sociedad patriótica, es un artículo científico, también de índole un poco jacobina, muy distinta al de Moreno, pero tiene una idea de una originalidad que nos lleva inmediatamente a la modernidad de esa idea, que es asociar las bibliotecas a la fábrica de papel. Eso ocurrió en 1812, o sea, es muy temprano este artículo. Quizás es el primer gran artículo con fundamento sobre la bibliotecología. Parada lo llama el discurso bibliotecológico, ¿no? Podríamos decir la ideología bibliotecaria, la cosmovisión bibliotecaria, que es interesante noción, me parece a mí, del discurso bibliotecológico. Un poco la moda, dirán ustedes, pueden poner como visión que es un poquito más antiguo, pero igual da la idea que el saber bibliotecológico es un saber de saberes y es un saber de época también, que tiene técnicas, tecnologías, se asocia a tecnologías, pero tiene un legado histórico y se puede discutir en términos de saber como cualquier otro junto al saber filosófico, porque tiene de filosofía eso y mucho también. Y este artículo en el diario El Grito del Sur, no era largo, ¿no? Pero más o menos de la misma corriente, la corriente que viene del morenismo. En El Grito del Sur aparece un largo artículo, se publica en 3 números, creo. Para mayor precisión es el libro de Parada, que es Orígenes de la Biblioteca Pública en Argentina, es un libro apasionante.
Y la fábrica de papel asociada al diario es como decir que hoy tenemos una fábrica de software asociada a las bibliotecas. Nuestras bibliotecas no están más asociadas a lo fabril. Si lo están es porque el proceso de catalogación tiene algo de fabril, pero no porque fabriquen nada que les sea suyo y que después forme parte de su reproducción interna y su trabajo interno. Eso no ocurre. El drama del software de la biblioteca es que se produce una cierta dependencia de empresas públicas o privadas. Pero una fábrica de papel, como si una biblioteca tuviera papel prensa, se entiende lo que se quiere decir. Hoy una biblioteca no puede tener papel prensa. Papel prensa es una empresa del Estado asociada a ciertos diarios, con los dilemas actuales de los que no vamos a hablar. Pero si una biblioteca estaba asociada en 1812 a una fábrica de papel, que probablemente fuera una idea tomada de Europa, como fuera, o si no, una propia idea de este personaje, del cual se sabe muy poca cosa más, ¿no? Que sería casi la fundación de la bibliotecología en Argentina. Yo postulo también el artículo de Moreno, para darle la poca importancia a ese artículo, yo le doy más importancia. A mí me emociona ese artículo por lo riesgoso que es, lo terrible que es ese artículo. Sí, es mortal ese artículo, ¿no? No apto para bibliotecarios asustadizos, pero hay que leerlo porque ponen el límite las cosas. Me parece que ponen un límite. O sea, coloca la discusión bibliotecológica en Argentina como algo apremiante, delicado y peligroso, también no como un saber cualquiera. Si no, se reduciría a un saber técnico y con el tiempo se va a llamar trabajadores de la información. Y desaparecería la gran palabra bibliotecario, que es la palabra de la antigüedad, que comunica con todos los saberes de la antigüedad. Bueno, este hombre quiere fábricas de papel asociadas a bibliotecas. Lo que revela la importancia que tiene la idea de biblioteca, como si hoy le diéramos realmente un centro de información, una fábrica de software, un laboratorio, un canal de televisión, una misteriosa sede donde se organizan las páginas de internet o un call center. Una convergencia. Sí, por eso, esa convergencia hoy está presente, pero ya no más en la biblioteca. El discurso bibliotecológico ha perdido la competencia de asociar las bibliotecas a las tecnologías, como no la ha perdido la televisión, pero la puede llegar a perder si aparece otro instrumento, una tecnología superior desde el punto de vista de las comunicaciones. De alguna manera nos introduce a un vastísimo tema de gran interés, que es el papel que cumple en lo que llamaríamos la teoría de la comunicación, por darle un nombre indebido y anacrónico para la época, que hoy cumpliría una red informática, en la que las bibliotecas entran y deben entrar, pero que entran junto a instituciones de todo tipo y compartiendo redes con otras bibliotecas, bibliotecas del mundo, y se forma una especie de fondo de saberes de la humanidad, en lo que las bibliotecas deben recomponerse o, como se dice, reciclarse, pero en el modo antiguo de las bibliotecas, quizás esto puede haber ocurrido hasta 1960, 1970, las bibliotecas, en un sentido, en otro sentido, hasta que aparece la radio, hasta que aparece la televisión. La biblioteca tiene la pertinencia de ser el lugar donde ocurre el saber de los saberes y ahí se convierte en un instrumento de investigación. No solo se va a investigar en ellas, sino que ellas son un instrumento. Ellas también investigan a la sociedad a la que pertenecen, los documentos que tienen. No se diferencian mucho los archivos. En Argentina sí se diferencian, pero la Biblioteca Nacional tuvo su propio archivo muy nutrido. Aún hoy tiene un pequeño. No se puede destruir un archivo de la Biblioteca Nacional. Y los estados que quieren una división de trabajo más armoniosa quieren mandar los archivos a los archivos, los libros a los libros, las bibliotecas. En otras sociedades hay integraciones, como en Canadá, que han integrado en Chile también, en Canadá Chile, más integrado. También, en sí. Chile hay una institución que se llama el DIVAN, ¿sí? Que es la Dirección Común de Archivos y Bibliotecas. Acá eso es imposible porque despertaría una guerra institucional, porque el Archivo Histórico Nacional pertenece al Ministerio del Interior, sí. Es un ministerio peliagudo, en cualquier gobierno, el Ministerio del Interior es el Ministerio de la Policía. Y la idea de que el archivo pertenece al Ministerio del Interior tiene una larga tradición histórica. O sea, es un archivo del Estado, del secreto de Estado, que hay que, de alguna manera, liberar, como hace la CIA, desclasificando documentos de tanto en tanto. En cambio, las bibliotecas no pertenecen al Ministerio del Interior, sino que están en el difuso ámbito de la cultura. En la Argentina es interesante colocar las dos instituciones frente a frente, y no lo están hoy, ni lo pueden estar, porque las rivalidades, celos, de disparidades que hay institucionales son enormes. De alguna manera hay que respetarlas, creo que así como el archivista respeta el origen de un documento, el origen de una institución tiene que ser respetado hasta que
cae de Maduro que hay que hacer otra distribución institucional, ¿no? Sí, a veces en el ámbito de trabajar, por ejemplo, los archivos en las escuelas, ahí también se produce una rotación. Pero no se puede, no se puede, si cuento brevemente la historia del Archivo de la Biblioteca Nacional, ahí van a parar los papeles de Segurola. Segurola fue un año director de la Biblioteca Nacional. Hay una calle en Flores. Segurola es un personaje muy importante, es el padre de la, el padre por sacerdote y padre porque es el protector de la vacuna antivariónica. De modo que puede ser un bibliotecario, un cura científico, es un cura científico además de ideas muy avanzadas. Y todo su, su archivo, el archivista es un personaje muy peculiar, a diferencia del bibliotecario. El archivista quizás tiene una idea de propiedad más avanzada, más obsesiva también. En el atesoramiento de documentos que suelen ser únicos, a diferencia del libro que tiene hoy escalas industriales. Entonces el archivista es alguien que pertenece al mundo monástico, ¿no? Es más monástico que un bibliotecario y un archivista. El padre Segurola lo fue en una escala muy importante. Todos esos documentos están en la sección Segurola, que hoy se llama sección Biblioteca Nacional del Archivo Histórico. Esto es interesante, el recruzamiento, porque el archivo tiene el nombre de otra institución, que es la Biblioteca Nacional, para señalar una de sus secciones más importantes. Pues Segurola tiene, al mismo tiempo, los papeles de Segurola, en gran medida pasan a ser propiedad de Pedro de Ángelis, que es el otro gran archivista después de Segurola, de origen napolitano, que es una persona cortesana. Y tiene el discurso bibliotecario, para seguir empleando ese concepto, es el discurso a las cortes. La biblioteca sirve para la educación del delfín, es un preceptor de príncipes, y viene a una tierra plebeya, con una extraña política unitaria y federal, contratado por Rivadavia, después por Rosas, a dirigir los diarios de Rosas, dirige el archivo provincial, que lo funda Rivadavia en 1821, es el subdirector, y los diarios de Rosas. Nunca toca la biblioteca pública, hasta el momento todavía se llama biblioteca pública, que está en un periodo de oscuridad en el poder Rosas. No así la tarea de Ángelis, que es un individuo ilustrado, pero al mismo tiempo un conservador de las cortes napoleónicas en primer lugar, ¿no? El reino de las dos Sicilias. Es el otro gran archivista. Todos sus papeles, los hereda de Segurola, los hace suyo, en gran medida, de ahí la acusación de ladrón de los papeles del Archivo Histórico Argentino. Y es un gran numismático también, y un gran coleccionador de mapas. Es el máximo que hubo en toda la historia argentina. Y todo eso está en Brasil, entonces también hay, eso porque lo vende a buen precio a Pedro II, cuando cae Rosas y no encuentra más sustento. Rosas lo tiene como empleado privilegiado de Ángelis, ¿no? De modo que los papeles restantes de Segurola y de Ángelis estaban en la Biblioteca Nacional, los que quedaron. Y todos los diarios de Ángelis, que es un tesoro incalculable de la Argentina, que está en la Biblioteca Nacional. Pero todos los papeles, donde están todos los manuscritos de los viajeros del siglo XVIII, están en la Biblioteca Nacional de Brasil y saben el valor que eso tiene, ¿no? Entonces, hasta 1954, tres meses antes de la caída de Perón, en la Biblioteca Nacional estaban, por más que desaparecían papeles, y siempre desaparecen papeles, la acumulación de libros y papeles obedece a la dificultad de, cuando hay una donación. Hoy los libros, además, siempre hay conflicto en el discurso bibliotecológico respecto a qué se hace con una revista que se parece a un libro que tiene un CD, o sea, hay que producir una especie de revolución epistemológica, es una catalogación dentro de la catalogación. No digo nada muy estrafalario, ¿no? Perfecto. Es decir, después entro en el tema de lo que es catalogar y la resistencia última a la catalogación exhaustiva, a mi juicio, ¿no? Por eso es de mi cosecha, así que me disculparán. No, pero antes quiero decir que, digamos, tres meses antes que cayera Perón, quiero decir que pudiera no haber ocurrido, porque el ministro de de Cultura de esa época, el ministro de Educación, que estaba en esta misma casa, del cual dependía en su momento la Biblioteca Nacional, por nada que tuviera que ver con lo político de la época, decide el traslado de todo el archivo de la biblioteca, que son los papeles de Segurola, de Ángelis, grandes donaciones,
y toda la documentación de la historia de la biblioteca y los papeles de Grusac, todo eso está en el Archivo Histórico Nacional. Y el que tiene que cumplir la orden de ese traslado es Trenti Rocamora, que es un momentáneo interventor también de la Biblioteca Nacional en la época. Y lo consigue hacer un minuto antes de la caída de Perón, o sea, del bombardeo de la Plaza de Mayo. Si no, eso no hubiera ocurrido, ¿no? Y Trenti Rocamora escribe en algún momento posterior un artículo señalando el error de esa decisión, ¿no? Efectivamente, para repararla, inmediatamente que se ha abierto el periodo de Borges, todo el mundo político que percibe el cambio de época con la dirección de Borges de la Biblioteca Nacional organiza una enorme donación de manuscritos que todavía están en la biblioteca y es el origen de la nueva sección de manuscritos que hay en la biblioteca. Son muy importantes porque el que lo organiza es Mujica Láinez, como forma de apoyo político a Borges, y reclama a todos los escritores de la época, incluso al propio Borges, que donen sus manuscritos. De ahí que hay manuscritos de todos los escritores de la época, es un tesoro muy valioso de la Biblioteca Nacional, y es de esperar que no haya otra vez alguien del Archivo Histórico diga los papeles tienen que ir al Archivo Histórico. Eso no puede ser, porque lo mejor para las instituciones públicas es tener cierta ambigüedad. Eso les permite una división de trabajo en las instituciones del Estado. Me parece que no es tan rendidora como el hecho que haya una parte de una institución mayor, una parte menor de institución, en una institución afín, pero que no se dedica enteramente a eso. Porque de lo contrario sería obturar un respiradero que tienen todas las instituciones de parecerse en un sector minúsculo, no dominante, no hegemónico, digamos, pero tener un puente con la institución. Es decir, el Archivo Histórico Nacional tiene bibliotecas importantes. Cuando se donó la Biblioteca Perón, que fue una biblioteca que se encontró en la Casa Rosada y es muy importante, no está en la Biblioteca Nacional, está con papeles de Perón en el Archivo Histórico Nacional. Me parece que no es justo hacer ningún reclamo, porque el reclamo llevaría, yo creo que hasta las últimas consecuencias lleva este reclamo, lleva a la disolución del Estado, si no hay cierta porosidad en las instituciones capaces de tomar una función, un hilo de alguna función de otra institución. No sé cómo sería el Ministerio de Educación, pero sin duda tener una fábrica de computadoras no es que vaya a la sección ONTI del Estado. Me parece que cada institución tiene que desarrollar libremente su intento, no confiscatorio, digamos, su intento expansivo. Aceptando. Una identidad múltiple. Sí, como no diría como un maxi quiosco, que no tiene centro el maxi quiosco, pero la institución debe tener un centro, estoy de acuerdo con eso. Pero después tiene que tener alas, subsecciones, que son los puentes hacia otra, y son su forma de disputa y su sana rivalidad. Si no, hay oscuras rivalidades nunca resueltas entre instituciones, ¿no? Quería decir, para retomar un poco el hilo de lo que estaba diciendo, que la idea de una biblioteca como centro de la cultura nacional, como el centro mismo de la cultura nacional, superior a la propia universidad, se tiene en la Argentina durante, creo que las tres grandes gestiones, una a mi juicio muy oscura, porque es una de las grandes gestiones de la Biblioteca Nacional, y las tres grandes gestiones son la de Grusac, donde la biblioteca es un organismo de investigación acusado por los enemigos de Grusac, esto es el liberalismo en la Argentina. Grusac es un personaje del roquismo, del pellegrinismo, un personaje absolutamente conservador, pero dueño de una beta de investigación sumamente transformadora, que hay que saber ver, porque es un personaje conservador, no hay la menor duda, en Francia y en Argentina. Pero al mismo tiempo su escritura, su pasión de investigador y su agudeza polémica lo hace un personaje de la modernidad más absoluta en Argentina, sin que ceda un palmo en su carácter de personaje conservador, ¿no? La revista de biblioteca, la publicación de manuscritos, que no le inaugura Grusac, que le inaugura Trece, que es un director anterior, cuando todavía no era biblioteca pública. Creo que todavía no era biblioteca nacional, no estoy muy seguro. Pero la revista de biblioteca está concebida como de publicación de los documentos de su archivo. Por eso no se han perdido muchos documentos esenciales. En el archivo histórico creen que desapareció el gran archivo del hermano Montenegro, creo, no me acuerdo, que era un sacerdote jesuita que escribió largos volúmenes sobre la medicina indígena. Y eso está publicado por Martínez Subiría, el segundo de las grandes gestiones en Argentina. La
gestiones largas y con mucha retención de material bibliotecológico, mucha compra y mucho cuidado en el flujo de los libros que, de toda la producción del país, de diarios y libros que deben pertenecer a la biblioteca. Hoy los diarios del interior de la Argentina están casi todos debido a la tarea de Martín Suiri y Hugo Guas, personaje que ustedes saben muy polémico. Y en el caso de Borges, todavía la biblioteca es un gran organismo de discusión sobre la cultura nacional, por el hecho de que, además, por el único hecho de que Borges es su director, y como dice Clemente, el subdirector es el director metafórico de la biblioteca, pero es el director del campo borgiano de la biblioteca. El campo borgiano tiene como tema central la idea de la biblioteca y de la catalogación. Entonces coincide por primera vez en un país, me parece, un director que no es un bibliotecario, pero que tiene la teoría de la biblioteca, o sea, el discurso bibliotecario como enigma de la catalogación en el centro de sus preocupaciones literarias. Entonces, todos esos tres periodos, que son casi consecutivos, digamos, algo interregnos. Cuando muere Grusac, viene enseguida la revolución de Uriburu, y el interventor es un personaje radical antipersonalista, que lo acusa a Grusac de mantener la biblioteca cerrada solo para su placer. Y es cierto que, como gran investigador que es Grusac, se deben grandes libros de historia. Es el sueño del pibe, un gran investigador, que debe ser director de la biblioteca. Vive en la biblioteca con sus hijos, en el primer piso, de modo que la indiferenciación casi medieval entre el tesoro del rey y el tesoro público existe con la misma palabra, incluso el tesoro de la biblioteca y el tesoro del director. Eso es así también con Martín Subiría, que vive con sus 10 hijos en el primer piso. Borges siempre quiso vivir en el primer piso, la mamá no quería porque cuidaba al nene. Es muy grande el primer piso de las habitaciones del director del primer piso. Es una oficina. También es oficina, la oficina de Borges, digamos, pero es una oficina que no tiene señalado claramente que ahí estuvo Borges dando sus cursos y demás. Digamos, hasta ese momento la biblioteca estaba en el centro del sistema cultural imaginariamente. Con Grusac, sin duda, tenía que ser la mejor revista del país, tenía que tener un sistema de catalogación que el mismo director se empeñó en tener sobre la base del sistema Brunet, pero él mismo hizo el catálogo metódico, hay fichas en gran cantidad escritas por su propio puñileta, se conserva el fichero de Grusac con los cartoncitos, de modo que el director concebió como tarea personal la catalogación y inician, para seguir hablando del discurso bibliotecológico, la idea de la incerteza de la catalogación, cuestionando al anterior director bibliotecológico, que era Vicente Quesada. Quesada es un gran bibliotecario también, es un erudito, un historiador diplomático, es un hombre de la Belle Époque en la Argentina, de vastísima erudición, es un investigador aceptable, digamos, un memorialista interesante, deja sus memorias, que son interesantes memorias de la ciudad de Buenos Aires en los años 30 y 40 del siglo XIX. Y tiene como característica ser un bibliotecario amigo de Alemania, de la Alemania de Bismarck, del cual es más o menos contemporáneo. De modo tal que hay una idea de catalogación bismarckiana, o sea, un estado fuerte, un estado prusiano que cataloga exhaustivamente los libros. El modelo alemán de catalogación, que ignoro bien cuál sería, sobre la base de cuál estaría establecido, pero el modelo es sin duda la idea de un orden bibliotecario como imagen de un orden social en general, ¿no? La familia Quesada es una familia bismarckiana. También el hijo Ernesto, que durante un breve periodo es director de la Biblioteca Nacional en ausencia del padre, y que dona todos los libros de él y del padre al Instituto Iberoamericano de Berlín, que es como la Biblioteca Nacional en el exilio, porque se funda y hasta hoy su patrimonio más alto es la familia Quesada. Ellos se conciben como parte de la cultura alemana, ¿no?, en la Argentina, y hacen una bibliotecología de extremo rigor. Grusac, que viene después. Ernesto Quesada es muy superior al padre en su modelo de investigación, muy superior, ¿no? Y es un personaje que intenta donar a la Facultad de Filosofía y Letras. Ese es un tema fuerte. El primer inconveniente eran 100.000 volúmenes casi. Yo los vi en Berlín. Fotografías, documentos, algo excepcional para cualquier biblioteca. Sobre esa piedra basal se funda el Instituto Iberoamericano de Berlín. Y algún problema burocrático de los que cualquiera de nosotros pudiéramos protagonizar pidiendo un papelito de más, hace que alguien se fastidie y dice, y mucho que le faltaba a los Quesada,
El padre ve que muere Vicente Fidel López y le publican las obras completas por parte del Senado, y que es una obra superior a la de Vicente Fidel López, muy superior a la de Vicente Quesada. Sí. Y la de Vicente Quesada no se publica. Muere, el hijo ve que no se publica, y trastornos de índole burocrático en filosofía y letras, en los años 20, lleva todo a Berlín. Se salvan de la guerra, todos los edificios de la manzana fueron destruidos, y se destruía buena parte de la cultura argentina. Se salvó el edificio, y hoy es parte de la Biblioteca Nacional en Berlín, es un ala que se sigue llamando Instituto Iberoamericano de Berlín. Es interesante verlo porque tiene más actualizado que cualquier biblioteca argentina. Yo estando ahí vi que se desataban un paquete que llegaba de Buenos Aires, eran los últimos libros que acaban de salir en la semana, y eso ocurre toda la semana. El depósito legal nuestro funciona peor que la compra de ellos, que están al día absolutamente. En la entrada está la estatua de San Martín de Bolívar, más latinoamericano, imposible, ¿no? Ahí hay grandes becas para estudiantes latinoamericanos, el personal en general, los directores hablan español, castellano. Grussac viene con otra idea de bibliotecología. Él es un investigador atormentado, influido por el modelo de investigación francés. Primero Seignobos, que es un historiador en regla, científico, y después Grussac hace como un clic y termina aceptando los sistemas más románticos de la escritura de resurrección de los personajes, no cristiana, ¿no?, sino de la capacidad de escritura que toma los personajes del pasado como a ser repuestos en el presente, como si el lector los viera actuando en carne propia, o como si fueran espectros que vuelven a la vida. Es un poco la escritura de Michelet que le inspira al final, ¿no?, con un Moreno que recupera para la zona liberal del conocimiento y le desautoriza como escritor del plan de operaciones. Ahí surge la gran polémica sobre el plan de operaciones, discutiendo con historiadores liberales que creen que Moreno escribió el plan de operaciones, como el historiador Piñero, con el cual tiene un largo incidente, casi lo echan de la Biblioteca Nacional, de clausura en la revista. Ese tema es importante porque Liniers es francés, es fusilado, Grussac es francés, se pone en el lugar del fusilado por su método de resurrección, y sin condenar la Revolución de Mayo, cuestiona el fusilamiento de Liniers. En toda la élite de Buenos Aires, de la época, entabla una gran polémica con Grussac, que es parte de esa élite. Es un hombre de confianza de Pellegrini. Pellegrini escribe sus discursos, hace buena parte de su vida política en la calle México al 500, en la Biblioteca Nacional de la época. Pero no le perdonan que haya dicho que la Revolución de Mayo tenía que haberse dispensado el fusilamiento de Liniers, ¿no? Todos los señores de Buenos Aires, de la Buenos Aires intelectual de la época, cuestionan a Grussac en ese único punto, no haber aceptado el fusilamiento, si bien rescata finalmente a Moreno, la gran querella de Grussac, que es la Revolución de Mayo, cómo se formó la Biblioteca Nacional, la que escribe una magnífica historia condenando a todos los demás, hasta Quesada, José Mármola, todos los condena por inútiles, por hacer largos informes burocráticos. Los informes de Quesada hoy están tenidos por los historiadores de la bibliotecología en Argentina, o artículos que he leído, como informes muy meticulosos, efectivamente lo son. Son los primeros grandes informes, estoy hablando de los años 1870, 1860. Es un bibliotecario todavía en el viejo edificio del primer piso de la Manzana de las Luces, Moreno y el Cine, Moreno y Perú. Estuvo hasta 1903 ahí, ¿no?, cuando pasa a la calle México. La Biblioteca Nacional siempre fue vista como el lugar donde podía haber una redacción, una imprenta. Grussac trae una imprenta muy importante de Alemania que todavía está en la calle México, que corre el peligro de desaparecer de sus estanterías, ¿eh?, en México. O sea, son estanterías históricas que no usa más nadie, alguien la va a sacar una vez y las va a vender como madera vieja, con los herrajes. Eso es un tema fuerte para el bibliotecario argentino. Yo he insistido, 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 pero no. Hay un tema de las instituciones también, ¿no? Tendría que ser un lugar histórico y cubrirse de libros nuevamente, porque si se sacan esas paredes, tuvo casi 100 años de bibliotecario. ¿Pero está preservado como monumento nacional por la nueva ley de la universidad? Sí, es monumento nacional, pero las estanterías tienen que ser. Bueno, pero es. Sí, pero alguien las va a sacar porque arruina la acústica. Por el tema no de arruina música, nada, claro. Porque si tiene libro es mejor la acústica incluso. Yo con NUM, si me permite una cita personal, llegué a un punto muy importante para que hubiera libros. Y
en un horario minúsculo funcionar una sección centro de la Biblioteca Nacional. Pero con la nueva administración, con Cose así seguí la charla, pero Castiñeda de Dios no acepta eso, como es músico. Y él dirige personalmente el Centro Nacional de la Música, entonces también ahí hay un tema, porque para mí es una memoria edilicia arquitectónica en Argentina que se perdería, en cualquier momento se va a perder eso. Entonces tendría que haber hecho como con la Nacional de Francia, que es la de la calle Richelieu. Yo creo que no se tendría que haber abandonado. Claro, no, por eso, que la calle Richelieu sigue funcionando. Sí. Para las monedas, manuscritos, bueno, etcétera, pues está la entrega. La brutalidad de la memoria. O sea, no renunciar a ese edificio. No habría que haber renunciado. O sea, dejarlo. Lo que pasa es que la conciencia bibliotecaria en Argentina es menor que la de Francia. Y los bibliotecarios argentinos quedaron durmiendo. El centro de la música se podría hacer en cualquier lado. Y ahora que va a haber una gran sala en el Correo, va a ser una magnífica sala moderna, la más moderna que va a haber en Latinoamérica. Es momento también de correr y hacer el anexo centro de la Biblioteca Nacional, creo que reparar un daño a la memoria argentina. Bueno, les quería decir que con Martín Subiría vamos a hacer otras consideraciones. La idea de que la biblioteca está en el centro del sistema cultural del país, como si hoy dijéramos en el centro de la Biblioteca Nacional, una biblioteca, digamos, pero en el caso de la Biblioteca Nacional como parte de la utopía cultural argentina, arquitectónica también, es que es el primer proyecto de mudanza de la Biblioteca Nacional en los años 40, a la zona donde hoy está Canal 7. Imaginen esa zona, se estaba construyendo la Facultad de Derecho, que comienza la construcción en 1940, más o menos, sobre las líneas grecolatinas, digamos, donde va a parar todo el estudiantado que estaba en la Facultad de Derecho, que existía en aquel momento, en la actual sede de Ingeniería y Pulgada de la Sede. El último momento de la Facultad de Derecho, estudiantes tomando clases simultáneas de todos los profesores, todos terminan las clases al mismo horario y van todos caminando hacia el edificio que se inaugura en 1947. Inaugura Perón con un discurso de las ciencias jurídicas y todos van a escuchar la clase del profesor presidente de la República. Esa zona es importante porque para Martín Subiría sería la zona de mudanza de la Biblioteca Nacional, que ya no daba más hacia los años 40. Ahí se construyen entre pisos, la verdad que era un lugar. Cuando va Borges con Bioy Casares, Bioy Casares escribe en las memorias la presencia de Borges en la biblioteca, diciendo que era un laberinto infernal, era una pesadilla. Pesadilla como la Biblioteca Nacional no conozco. Se podría decir esa frase con distintos matices actualmente. Entonces él imagina una ciudad lindante al fascismo, una ciudad fascistoide, imagina Martín Subiría. Con la biblioteca en el centro, la arquitectura es una arquitectura del fascismo de la época, ¿no? Más que la Facultad de Derecho tiene ciertos aires, como son helénicos, la verdad que hay mucho edificio así, poco después se construye la Facultad de Ingeniería sobre el mismo formato arquitectónico. Son monumentales, de hecho que sea monumental no quiere decir fascista, pero en el caso de Martín Subiría está tomado de una inspiración fascista muy clara y consigue una ciudad cultural muy importante, los planos están, donde la Facultad de Derecho iba a ser una de las salas, donde está Canal 7 hoy, iba a ser el Palacio de las Artes, también un edificio de las mismas líneas, y en el centro había otro edificio detrás, a la altura de Tagle y Avenida Libertador, ¿no? Que era la Facultad de Filosofía y Letras, que en aquel momento estaba en la calle Viamonte 400, su sede original durante muchos años, y en el centro, presidiendo todo el sistema, la Biblioteca Nacional. Eso revela también hasta qué punto la idea de la biblioteca podía permanecer hasta los años 40, hasta Borges, digamos, en el centro de la forma cultural de un país, ¿no? Sin televisión, por eso digo, no estaba Canal 7. Con Canal 7, de los años 50 en adelante, era muy difícil pensar un sistema cultural sin los medios de comunicación de masas. Pero la biblioteca hasta ese momento podía sostener, con Martí de Subiría, con Grusac, de pensamientos antagónicos los dos, pero de todas maneras había el mismo hilo conductor de una biblioteca como estrella solar de todo el sistema cultural argentino, más que la universidad, por eso la universidad, las áreas de humanidades rodearían a la Biblioteca Nacional, como existe en México, como existe también en San Pablo, las universidades conciben su biblioteca central, no sé si se ha perdido un poco ese bien en filosofía y letras, que la biblioteca central. Yo me acuerdo en Viamonte, cuando entré a estudiar, que siempre me asombró la localización central de la biblioteca,
que se llamaba Central porque había bibliotecas de los departamentos, institutos, que son muy valiosas todas, pero había una biblioteca general y se concebía como el centro de sistema de la facultad, la biblioteca, ¿no? Esta no sé si concibe como el centro de Ministerio de Educación, pero esos proyectos, porque la biblioteca es un ser utópico también, hay una utopía más que discurso bibliotecario en este caso, hay una utopía bibliotecaria que a pesar de las tecnologías y demás la coloca en el centro de un dispositivo más amplio de saber, ¿no? Con Borges ya no fue así, porque Borges, la Biblioteca Nacional la quiso en el sur, participó en todos los proyectos de cambio, pero íntimamente se oponía, no le gustaba el traslado, se burlaba de los proyectos que le contaban y que oscuramente lo veían los planos, firmaba todos los documentos para el traslado, sin el cual no se hubiera podido hacer, puso la piedra fundamental, pero hay escritos suyos de una profunda ironía sobre el edificio, lo despreciaba Clorindo Testa, es así la historia del edificio de la Biblioteca Nacional, ironizaba Florindo, le decía, se negaba a pronunciar su nombre, que es un rasgo aristocrático del desprecio, porque heredó de Groussac la idea de la injuria como un arte estético, ¿no? Como una estética de la personalidad, ¿no? Pero lo que Borges hace es construir su literatura, ya la tenía construida en los 40 con ficciones, pero cuando pasa a la Biblioteca Nacional se fusiona el destino del máximo escritor argentino, cuyo tema es la catalogación incierta, y la Biblioteca Nacional donde permanece 18 años. Todo el periodo no peronista y también el periodo de campo. Esa es una pequeña curiosidad de Borges. Borges se niega a abandonar la biblioteca. Y así como Groussac fue adoptado por el irigoyenismo, con el cual Groussac estaba totalmente enfrentado, el director de la biblioteca ya estaba por encima de las pasiones políticas, hay una tentación en el primer periodo del peronismo retornante, que es con Cámpora, hay una pequeña tentación de dejarlo a Borges en la biblioteca. En la calle, cuando Borges aparecía en la esquina de Buenos Aires, los jóvenes de la época gritaban como curiosidad, Borges y Perón un solo corazón. Borges llega a considerar con Bioy Casares que ese grito no lo desfavorecía y se ríe jocosamente de algo que normalmente podía formar parte de las pataletas de Borges. De modo que, sin resistirse, sin decir nada, queda calladamente hasta que el peronismo, con su política cultural, vuelve a torcer el destino de la Biblioteca Nacional, colocando a una persona de ultraderecha total vinculado a los sectores más cerrados del ultracatolicismo. Vicente de Sierra era un gran investigador histórico, de tradición familia y propiedad, ¿no? Del ultramontanismo católico en Argentina, que va a ser el director durante toda la época de Perón, Isabel Perón, hasta el final. Y ahí la biblioteca no va a ocupar nunca más la centralidad, sino que ocupará el lugar de un discurso problemático del Estado. Eso es lo que veo yo como transferencia del proyecto, del lugar central, el corazón cultural del país, disputando con las universidades, menuda disputa, pero lo tolero el artículo de Moreno llamado Educación, esta disputa. Y después hacer el símbolo de un conjunto de problemas de administración, de catalogación, de tecnologías, que incesantemente se reproduce bajo distintos nombres hasta hoy. El que logre resolver el problema logrará resolver no solo un problema tecnológico de modernidad de la biblioteca, sino que logrará resolver el enigma de la biblioteca. ¿Qué lugar ocupa hoy realmente la Biblioteca Nacional en el sistema cultural argentino? No solo del sistema de información, sino qué lugar ocupa en el corazón cultural, intelectual y artístico del país, ¿no? ¿Y qué puede disputar, qué no puede disputar, cómo se interrelaciona con las universidades? Está en un momento muy dificultoso porque en un país de muchas bibliotecas, como la Biblioteca Nacional del Maestro, que le disputa de alguna manera el nombre, interesante disputa. Interesante disputa. Y además con Lugones, que pudo haber sido el director de la Biblioteca Nacional. Y eso no es un hecho claro. Borges dice que Uriburu estaba dispuesto a nombrarlo. Lugones estaba muy enfrentado con Uriburu. Aunque yo no encontré en ningún lugar una constancia de que Uriburu realmente lo quisiera nombrar y Lugones... A lo mejor se lo prometió. Puede ser porque Borges lo toma de la tradición oral, ¿no? Pero será el director de esta biblioteca hasta su muerte, ¿no? De modo que Lugones no está en la Biblioteca Nacional. Y yo creo que es una gran figura cultural. Podrá quizás ser una gran figura de la ingeniería informática en el futuro. Pero es una gran figura de la vida cultural de un país, no se funda una gran biblioteca. La Biblioteca Nacional está asociada a los nombres que intenté reproducir. La biblioteca de la CONAVIP está asociada a Sarmiento. Un poco a Sarmiento está también, porque, sí, porque es el artífice. Por eso, entonces, Sarmiento está
en las dos otras bibliotecas, pero no está en la Biblioteca Nacional. Lugones está también en otras dos que no son la CONAVIP, ¿no? El mito fundador de la biblioteca es muy importante, está asociado a una especie de heroísmo cultural de quien la ha fundado. Por eso la discusión sobre Moreno, los 200 años de la Biblioteca Nacional, que la pueden encontrar empobrecida desde el punto de vista de sus recursos económicos, con problemas jurídicos para desarrollar sus ojos, es decir, reproduce constantemente en forma suicida todos sus problemas. Y no hay un lugar adecuado, lo digo acá, no hay un lugar adecuado para tratar serenamente estos problemas en medio del debate político argentino. Simplemente no lo hay. Hay que ir a los tumbos, arreglarse como se puede, conociendo a algún amigo en el Estado para que agilice tal trámite, terminar diciendo no me levanto el teléfono. Es la frase habitual que se escucha bien. Es un enigma, Horacio, porque debería volver a tener esa centralidad directriz que siempre, digamos, aunque Biblioteca Nacional... Eso lo escucho mucho. Me parece que hay que decirlo sin ninguna pretensión. Sí hay que decirlo, porque si se crea un sistema nacional bibliotecológico en Argentina, todas las tradiciones tendrán que influir en otra esfera bibliotecaria. Y ahí digo, lo digo Susana también, con un proyecto de educación de bibliotecarios más exigente que yo veo actualmente. Sobre todo en la escuela bibliotecaria, de la escuela de bibliotecario de la Biblioteca Nacional, que es muy desastroso. No conozco la facultad, pero conozco el bibliotecario de la facultad y creo que también se puede decir esto. Es un esfuerzo educativo mayor. La pérdida de la erudición en pos de la tecnología ha sido una pérdida muy grande y muy perjudicial para los bibliotecarios. Pero yo soy viejo. Pero hay que decirlo esto, porque yo encuentro jóvenes bibliotecarios dispuestos a acompañar algo importante. Sí, si no, existe toda una... O sea, de tomar todas las tecnologías posibles, pero no abandonar los legados, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, lo fundamental de la tecnología es tomarla como lo que es, una herramienta, pero no un sustituto del saber. Y el problema es que, si nosotros, en general, se transmite... Si no sabe tecnología, un bibliotecario no será un buen bibliotecario, es un mal discurso. Puede ser un excelente bibliotecario sin saber tecnología. Es así, no va una cosa con la otra. No, yo opino lo mismo, sí. Por eso. Entonces, bueno, todo esto que vos estuviste hablando hoy, conocer el pasado, conocer lo que sucedió, conocer por qué estaban enfrentados los alemanes con los franceses en la catalogación y cuáles son las diferencias. No se enseña más eso. A nosotros nos enseñaban historia de la catalogación. No se enseña más. ¿Qué es la historia del conocimiento? Saber, claro. Pero, sí, por eso, pero no se enseña más. ¿Qué no pasa con Borges? Para decir no una última cosita. Cuando Borges tiene un cuento de él, que es un invento de él, pero con bases... En la realidad que del idioma analítico de John Wilkins, que era la clasificación imposible. Exacto. De la clasificación sin centro. Y en 1962, en el famoso libro de Foucault, Las palabras y las cosas, se lo toma como modelo y Foucault dice, mi libro, Foucault que renueva la filosofía de la época, en mi libro surge de un artículo de Borges, lo cita, dice, la risa incontenible que me provocó la lectura de Borges me llevó a escribir este libro, que era el libro de la época. Eso alertó mucho a la Argentina cuando viene ese libro traducido respecto a que Borges era bastante más de lo que ya se sabía, porque aparecía sosteniendo una veta de la filosofía que renovaba el pensamiento contemporáneo. ¿Y qué era? Un sistema de clasificación sin centro. Clasificaba, pero había algo absurdo en la clasificación, un elemento que no se podía absorber en ninguna. Eso permitía reiniciar el ciclo de la catalogación, ¿no? El idioma analítico de John Wilkins era una clasificación imposible. Se clasificaba a los perros en perros de tal color, el perro que acaba de romper un jarrón. O sea, una clasificación, a diferencia de la que se enseña en las universidades, ni exhaustiva ni excluyente, ¿no? Pero hoy, si uno ve los sistemas modernos de catalogación que intentan ser exhaustivos y excluyentes, de todas maneras se escapan cosas. Siempre aparecerá el elemento anómalo resistente a la catalogación, ¿no? Y las distintas profundidades de la catalogación. ¿No? Por eso, y en ese sentido creo que... Por eso las bibliotecas son siempre continuas y dinámicas, ¿no? Ahí tiene que haber un orden bibliotecario, pero ese orden es inestable. ¿Qué están los cuentos de Borges en la biblioteca de Babel? Sí. Cuyo hexágono está tomado de la calle México, indudablemente. Y también lo interesante es donde está la catalogación participativa, que a través de
los nuevos software que permiten realizar bancos de datos, en donde la gente, bueno, online, donde la gente puede participar y ver desde sus visiones culturales, locales, etcétera, y enuncian descriptores o, bueno, o catalogaciones diferentes a la percepción que puede tener una biblioteca central. Eso también hace que la catalogación no sea, digamos, parcializada dentro de lo que es un marco cognitivo de una institución, sino que también pueda participar el usuario del libro desde otras perspectivas. Eso también abre un poco todo este juego de cómo renombrar un libro y cómo agregarle valor a un libro en pos de su consulta o de su estudio, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de instancias nuevas que son positivas, yo creo. Sí, hay un montón de historias que no se conocen. Por ejemplo, Juan Túmburo, que le encantaría leerlo a Horacio, a principios del siglo pasado, 1918, propone un sistema caótico de clasificación de las bibliotecas. Todo lo que dije era mi intuición. ¿Caótico? Sí, sí. Porque es un sistema sobre la base de la colección que uno tiene. No es pre-colección, sino sobre la colección se arma el sistema. Bueno, pero ahí es un enfoque nuevo. Interesantísimo. Sí. Pero desconocido, prusiano, un señor prusiano, Túmburos, que vino a la Argentina. Y hizo fundó la biblioteca de la Facultad de Medicina en su forma como nosotros la conocemos organizada, lo hizo él. Tiene un hermoso manuscrito sobre una oficina bibliográfica para América Latina, totalmente desconocido. Hay mucha gente de principios del siglo XX muy interesantes en todos estos temas que han sido borrados por el... por la historia que no se cuenta, por la desmemoria. No, y también por el dinamismo que tiene la lengua hoy en día, y uno estaba antes atrapado quizás en tesauros que nos indicaban una serie de conceptos, y hoy en día con el dinamismo y el cruce de los distintos idiomas, cuando uno ya tiene que trabajar en plurilenguas y abordar catalogaciones, para la globalidad también presentan, digamos, son cosas nuevas que también presentan desafíos, no sé si cuando los catálogos integrados de la Comunidad Europea, cuando hay que catalogar, no es así, para una comunidad que se establece pero que está formada por distintas naciones. Bueno, son todas nuevas dinámicas que hacen pensar en que tiene que ser dinámica sobre la catalogación. Bueno, llegué hasta acá. Muy bien. Muy bien.